Muy buen día para todos. Espero que todos estén en su casa bien cómodos para lo que se nos viene el día de hoy en la vitrina. Bienvenidos a su programa una vez más. Y pues bueno, el día de hoy tenemos una invitada que nos va a enseñar a hacer una cosa muy, 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 muy bonita, que son estos frasquitos de vidrio con estas cositas de colores que vemos acá. Entonces, vamos a darle paso a nuestra invitada. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien. Mira, Laura, vamos a pasar entonces a los materiales y ya nos cuentas de qué se trata todo lo que vamos a hacer. Entonces, para este trabajo necesitamos los siguientes materiales: tizas de colores, sal, frascos de vidrio o plásticos con tapa, un pedazo de tela o entretela, un gancho de madera pequeño, hilo encerado, tijeras, silicona, marcadores, cartulina y un embudo. Bueno, cuéntanos, Laura, de qué se trata tu proyecto. Bueno, pues básicamente son frasquitos decorados con sal. Pues la sal se pinta con tizas de colores. Ya se hace pues como el estilo que uno quiera, si lo quiere en rayas o en montañitas. Y ya pues como estas partecitas son como ya decorativas, ya eso va como la creatividad de uno. Son como para decorar, para regalar, para pues sí, como para ambientar. Bueno, Laura, entonces ahora sí vamos a empezar a ver cómo es esto, porque se ve muy interesante el hecho de pintar sal con tizas. Eso es algo que nunca creo que habíamos visto, pues, en algún momento. Entonces vamos a ver de qué se trata. Muéstranos cómo es el Listo. siguiente proceso, entonces. Entonces, lo primero que necesitamos son dos hojitas pues blancas o pues cartulina como para tener más espacio de esparcir la sal. Bueno, Laura, entonces mientras vas trabajando en eso, cuéntanos, ¿hace cuánto que tú haces este tipo de trabajos o en qué momento te surgió la idea de hacerlo? Pues no, la verdad tenía el tarrito pues bonito. Entonces no sabía qué hacer con él y yo siempre he sido pues como muy curiosa en el sentido de que pues no boto casi todo. Entonces siempre busco como algo que hacer con eso. Y pues no sé, me puse a investigar como qué hacer con él. Entonces empecé a mirar pues como decoraciones con tarritos y todo. Y ya miré la sal, entonces encontré varias formas con tiza y con anilina. Pero con anilina es más duro, pues porque hay que esperar que la sal se seque y todo, mientras que con la tiza es sino frotarla con la tiza y ella pues ya queda lista. Ah, Entonces, maravilloso. O sea, básicamente es lo que estás haciendo en este momento. ajá, Ay, pero mira qué entonces ya maravilloso. es simplemente frotar la sal así y ella ya se va pintando. Pues es un proceso relativamente fácil. Ah, bueno, porque ya vemos que acá tienes pues como adelantados algunos colores. Ya podemos ver que acá hay unas sales ya hechas. Unas Sí. cosas muy bonitas, hay diferentes colores. Pero tú puedes utilizar cualquier tiza de color, ¿cierto? Porque Sí, veo que hay cualquier unos que... tipo. Pues esta realmente es muy económica. Vale como $600 pues el paquetico y trae estos cuatro colores que pues el verde no es básico, pero también se podría pues hacer. Por ejemplo, el morado es Este de acá. una combinación entre el rosado y el azul. Está muy Pues el bonito. verde obviamente lo podríamos hacer con amarillo y azul. Y ahorita vamos a hacer el naranja, que se hace con rosado y amarillo. O sea, el que nos estás mostrando ahí entonces es un básico, Sí, ¿cierto? o De la sea, tiza como tal. si viene uno, pues normal, el color que viene. ¿Y de pronto hay alguna norma con respecto a la fuerza que hay que No, ejercerle para o...? nada. Pues si usted le ejerce más fuerza, va a quedar un color Más más oscuro. intenso, ajá, más oscurito. Ah, o sea que la intensidad varía también dependiendo como la fuerza con la que uno trabaje. Exacto, ya si usted quiere un color más, pues más clarito, más, igual son colores pastel. Vienen unas tizitas ya más oscuras que también pues se podrían utilizar y quedarían colores más vivos. Pero estos básicamente son pues colores pastel. Ah, pero mira qué interesante. Y Entonces, salió en un momentito de sí, es que nada. es súper fácil realmente. Esto lo podría hacer una persona, pues un niño, cualquier persona. Ah, está muy Y ya. interesante. Me gusta mucho. Entonces ya cogemos el vasito. Pues esto es como para más facilidad para luego llevarlo al tarrito. Bueno, Laura, cuéntanos, aparte de esto, ¿qué otras cosas más sabes hacer? Pues, ¿qué Bueno, otro tipo de pues manualidades? Porque acá vemos que aquí, trajiste unas muestras de algo más. aquí hay pues dos tipos de candelabro. Este es una botella de José Cuervo que pues en internet uno encuentra cómo cortar el vidrio. Ya se le echa pues colbón
y ya mirellas. Y ya por dentro se le pone la velita y de noche pues se ve súper lindo porque pues alumbran las partes blanquitas. Y ya estos son unos cojines, pues son cojincitos simulados con cemento. Y ya... Están muy bonitos. ¿Y cómo los haces? Esto está muy... Eso se prepara pues el cemento en un vasito. Cemento y agua. Y ya de ahí se consigue una bolsita con cierre. Se mete ahí y se le pone la velita pues ahí en todo el centro y se espera que se seque así. Y ya luego, después de que se seca, se quita la velita, con unas tijeras se retira la bolsa y ya, pues ya, queda así. Queda moldecito. La forma. Exacto. Entonces ya de ahí se le pone muy la práctico. Velita y queda, sí, queda súper bonito. Muy, muy, muy práctico. Para las mesas queda súper lindo. Entonces aquí ya vemos pues que esto también es muy fácil. Bueno, entonces ahí, bueno, porque como ya vemos que tienes el amarillo. El amarillo. Entonces vamos a hacer como el naranjado. Ah, ok, naranjadito. Entonces uno primero pues intenta como pintarlo del color más clarito y ya luego el más oscuro para... Lo que decíamos ahorita como de la intensidad, ¿cierto? Para que al mezclar el otro color quede como la cantidad ideal, ¿cierto? Ajá, y para que quede pues un color como más limpio, más bonito. Bueno, y de pronto como recomendaciones así en especial o que tú digas... Para esto, no, pues dejarse llevar. Uno, esto es súper chévere porque si uno se desestresa es realmente muy fácil y... Vamos a un momentito, pongámoslo acá. Bueno, pero está muy pues chévere. Sale muy rápido, sí. Bueno, eso se ve como relajante, pues es que me están dando como inclusive ganas de hacerlo yo también porque se ve así como todo, así que, es como un jueguito. Sí, porque pues es súper chévere porque siente pues uno la textura y todo. Y ahí va también como para, pues digamos para uno enseñarle a un niño a mezclar los colores, a ver qué colores salen de dos tipos de colores, también es súper chévere porque ellos van a ver que con el rojo o el rosado y el amarillo va a salir el naranjado. Entonces ellos mismos lo van práctica, a ver sí. Y va a ser como pues muy práctico para ellos. Sí, es una forma práctica de que los niños vean y aprendan cómo mezclar colores y además es muy divertido porque exacto. A ellos les encanta estar como moviendo, son muy ajá. Inquietos. No, y uno pues cuando es niño o por lo menos, o bueno, yo todavía, a mí me encanta hacer todo con las manos. Entonces estar tocando como las texturas y todo eso es muy chévere. Sí, creo que es una manera muy práctica y muy linda de acercarse con los hijos en un exacto. Trabajo manual como este. Parece una idea muy bonita, además de que los frascos pues evidentemente quedan hermosos, pues ¿quién va a negarlo? Eso es sí. Obvio. Entonces ya pues después de aplicar el rosado, pues si uno quiere como... Ya ahí aumenta uno la intensidad del color, ¿cierto? Como exacto, variando. Como para que vaya quedando más bonito, más puro el color. Bueno, en realidad podemos ver que eso es un proceso que no se toma nada. No, es muy fácil. Y bueno, aparte de este tipo, o sea, ¿tú tienes tu negocio o los vendes no. O los haces así como por hobby en tu casa? Ah, pues, o sea, hay gente que sí me ha dicho que se los vende y que se los haga, yo los hago sin ningún problema, pero que yo tenga algún tipo de negocio con ellos, ¿no? Pues, ay, qué maravilla. Yo lo hago ya como por decorar mi casa también y como por no botar las cosas que pueden servir en algún momento. Entonces aquí ya vemos que queda el naranjado. Maravilloso. Entonces ya ahí quedan los seis colores, pues que saldrían de estas tizas, como les digo, venden unas tizas pues de otros colores también, que son súper bonitas, y ya, pues se podría comprar también. Ese es el tarrito que yo conseguí, pues realmente esto se puede hacer con cualquier tipo de tarro. ¿Cualquier frasquito? Con el de, exacto, con cualquier frasquito, si se le acabó el café en la casa. Ah, pues eso es el embudo. Sí, este es el embudo. Y ya si se le acabó el café en la casa o los champiñones o lo que sea, lo pueden hacer pues con eso. Y ya aquí empieza pues como lo de uno, ya uno mira si lo quiere hacer recto o ya en montañitas, ya eso sí ya es como pues personal. Bueno, ¿y uno cómo hace aquí, para que quede así desnivelado o derecho? O sea, ¿mueve pues, el embudo cómo hace? Sí, mueve el embudo y mueve el tarrito. Entonces, digamos, lo hago así como en montañitas. Sí, o sea, muéstranos las formas para poder ver cómo quedaría... Bueno, entonces ahí se inclina un poquito el frasco como para que todo tire hacia un lado, ¿cierto? Exacto. Entonces ya, damos pues como los golpecitos. Igual el principio, esto no tiene pues margen de error. Esto,
pues como le salga a uno, la verdad queda muy bonito. Si se le mezclan todos los colores, también queda súper lindo. Entonces, ay, mira qué lindo va quedando. No hay como problema con eso. Uy, pero eso está quedando muy chévere. Entonces ahí la variación de los colores o la forma como uno los eche depende de cómo uno mueva el frasco, ajá, mueva el embudo, ¿cierto? Ya digamos si uno lo quiere derecho, que por ejemplo ya, pues ya vamos viendo ahí cómo va quedando. Entonces, sí, porque ya vemos que por ejemplo este tiene como las ese es casi, rectos. Casi recto, ajá. Casi sí. Recto está este, a diferencia de que el otro está como todo desniveladito. Ajá. Todo. Y eso pues es muy chévere porque eso queda compacto, entonces dura demasiado. Y pues esto no se daña ni va a empezar a oler feo ni nada. Ah, bueno, es otra cosa, la conservación de esto no, que es súper bueno porque eso no se daña. Pues de pronto con el tiempo sí se van a ir mezclando como los colores, pero como te digo, siempre va a quedar muy bonito porque se empieza a ver así como todo psicodélico. Entonces, pues igualmente no va a haber problema. Exacto, y no va a empezar a oler feo porque hay cosas pues que se hacen con Bueno, y si alguien dice, es que a mí me gusta para colocarlo al pie de mi ventana, por ejemplo, no el sol lo daña o no lo daña, o no hay problema con eso tampoco. No, pues igual la sal no se le va a quitar el color. Yo supongo, pues la verdad yo no lo he hecho con anilina yo creo que sí. Pero ay, qué chévere, miren cómo va quedando y de bonito. Entonces este ya sí va quedando, pues como, entonces ya uno ya empieza a mezclar los colores, ya empieza pues como a jugar con la imaginación de uno. Bueno, y vemos que en realidad el proceso no es tan complejo ni tan largo y realmente quedan muy bonitas. Entonces tú, aparte de estas terminaciones que nos muestras acá, ¿qué otras has hecho? He hecho, pues por ejemplo, una vez se dañaron unos cuadros en mi casa. Entonces cogí y le quité pues lo de adentro y quedaron los marquitos solos. Y conseguí, entonces eran dos cuadros consecutivos. Y de ahí conseguí dos ramas secas, conseguí una rama seca larga y la partí en dos. Entonces pegué la parte de abajo en el cuadro de abajo y la otra parte de arriba. Entonces okay, se veía súper linda porque usted le puede pegar foticos o mariposas, pues ya. Okay, como bueno, te digo, entonces ya es como el toque pues de la persona. Entonces vamos a salir a un pequeño corte de comerciales y enseguida volvemos para que nos termines de contar tu historia y para que sigamos viendo pues cómo continúa el proceso de decoración de este hermoso frasquito de colores. Ya regresamos, una vueltica pequeñita y ya volvemos. Y estamos de regreso en nuestro programa La Vitrina con un hermoso proyecto que involucra tizas y sal, como habíamos visto anteriormente, que queda un proyecto bastante bonito, decorativo, es muy funcional. Y con nuestra invitada Laura, pues estábamos conversando ahorita de qué otro tipo de trabajos has hecho como con este material, entonces nos estabas como contando, ¿cierto? Sí, entonces ya... Ah, bueno, pero cuéntanos qué sigue, que porque ya llenamos el frasquito, sí, ¿cierto? Que ya tenemos el frasquito lleno de la sal, entonces sí, mientras... Cuéntanos primero qué sigue y ya nos sigues contando la historia. Dale. Pues no, ya eso es como lo difícil, podría decirse así. Ya lo otro, pues es como la decoración, que eso ya va en uno, ya pues eso ya va como en la creatividad que uno tenga. Yo en este caso pues voy a hacer uno así, pues sí, casi que el mismo. Entonces necesitamos pues la telita. Esto la verdad sale muy económico porque pues esto incluso fue de una bolsa de tela que tenía en mi casa, entonces... pues no se necesita gastar plata bueno, para nada. Bueno, básicamente lo que vemos es que todo se puede conseguir sí, no, fácil. Y casi que todo es pues reciclado. La sal pues es súper económica. Las tizitas también son muy económicas. Y ya, el esto es que en la casa uno lo consigue, exacto, van pues, de la abuelita. No, y como le digo, pues uno en la casa de uno compran café o cualquier cosa que tenga que ver con, pues, con vidrio. Se puede hacer. Ah, bueno, mira, entonces qué interesante, ya, tú lo pegas ahí con... Y ya. Y ya. Entonces forramos la tapita pues para que no quede como tan simple. Qué ya interesante, la porque pues vemos aquí que tienes como dos terminaciones, ¿cierto? La que es aquí como con la velita, que es esta de la velita con sí, la cabullita acá, que me parece, no sé, me parece una idea maravillosa y perfecta como para uno tener en el baño de la casa este con una velita aromática, un aceitico así, sí, con un pebetero, súper pues me parece muy bonito.
y el decorativo de allá como para un regalito o algo así, ¿cierto? Exacto, o para tener en la entrada de la casa, pues es súper chévere. Esto puede ser práctico, pues, muy bonito, o sea, me encanta la idea, ¿cierto? Pero aparte de estas terminaciones, ¿qué otras tienes o qué otras has llegado a hacer o qué otras se pueden ocurrir ahora? Pues no sé. También se podrían hacer, yo lo había pensado como navideñas, pues tarritos navideños, se pueden sacar, por ejemplo, moldecitos de un pesebre, podría decirse así, se pinta con negro y queda, pues, digamos, la sal se pinta roja o, bueno, en este caso rosada y verde, se hacen rayas o en las, pues, en las cosas que ustedes quieran y ya se puede hacer el moldecito, pintar ahí negrito y queda súper lindo también y ya arriba decorarlo pues como con cosas también navideñas. Con flores y estos exacto, cositos o con de esas cinticas navideñas, también queda pues súper chévere. Entonces ya no, acá, pues medimos, esto es hilo encerado, esto pues también es relativamente muy económico. Igual como te digo, eso con lo que sea, queda súper lindo. Ay, pero mira la ternura, o sea, me encantan. Pues, no sé a ustedes, pero a mí particularmente me encantan los fresquitos. Están muy bonitos, muy prácticos y es una muy buena idea para decorar. Sí, es súper lindo. Porque inclusive, por ejemplo, un pisapapeles y uno le coloca aquí como, no sé, una florecita, cualquier carajada, no sé. También pues, se puede forrar el tarrito, digamos, hasta cierta parte en cabulla. Pues digamos como así, pero en la parte de abajo. O la mitad, no sé, ¿cierto? Exacto. Eso se llama como la creatividad de las personas, ¿cierto? O sea, aquí o sea, con este proyecto también, la gente puede jugar todo lo que quiera, ¿cierto? Exacto, o también, pues, pegarle como adhesivos, o sea, la frase no hacerla así en cartulina, sino como sacar un adhesivo con la frase en transparentico, pues, con un fondo transparente y se le pega acá y queda, también queda súper lindo. Entonces, pues, aquí ya queda la tapita decorada. Ya para hacer, pues, yo en este caso pues traje una frasecita. Entonces, bueno, y esto también es, esto también es reciclable, ¿o sí, cómo? Esto, aquí, esto es donde vienen las velitas chiquiticas. Que uno compra la docena, exacto, que uno compra la docena de las velas. Porque yo para diciembre hago faroles con estos vasitos, entonces los forro. Y también pues tienen figuras y por dentro va la velita, entonces cuando se prende la vela se ve la figura. Entonces quedan también súper lindos. Entonces, como me sobra tanto de esto, yo tampoco lo boto porque sé que en algún momento pues me va, bueno, me va como a servir. Mejor dicho, reutiliza todo, no deja perder absolutamente nada. Ya es tenemos buenas incluso, ideas en la casa, para que no dejemos perder absolutamente nada. Ya vemos que todo puede tener un uso y que todo puede ser realmente práctico. No, y es que yo había hecho estos tarritos hace tiempo y me había sobrado una sal y tenía todos los tarritos por allá pues guardados. Y mi mamá, Laura, ¿qué vas a hacer con esa sal? Mira, eso se va a regar, me vas a ensuciar todo. Y yo, ma, no me la bote, que eso en algún momento. Y vea, en algún momento y en aquí algún momento me sirvió. Exacto, entonces ya, pues, como les digo, esto no tiene que ser pues perfecto, no tiene que ser el cuadro perfecto, ni la letra perfecta, nada. Entonces, pues, yo traigo acá una frasecita que es como... Aquí dice, bueno, esta que dice acá dice, que tu luz nunca se apague. Me parece muy bonito el mensajito. Además, me encanta la pinza. Sí, aquí voy a poner la sonrisa. Es una curva que lo arregla todo, que lo endereza todo. Entonces ya, entonces ya pues, aquí es como la frase o la... Es como la idea que uno le quiera colocar el mensaje, porque puede ser también un detalle de amor, exacto, un cumpleaños. Pues sí, puedes ponerte amo o feliz día o lo que sea. Pues muy práctica me parece. Porque mira que hasta las... botellitas del licor lo ha sabido como reciclar, porque exacto, ya vemos que, o sea, lo que nos estás contando básicamente acá es que en la casa no todo es basura, exacto, que todo lo podemos reutilizar y todo puede tener un uso muy práctico. Entonces miren, ya sabemos que no vamos a botar la próxima vez los frascos de café en la casa porque nos van a servir, ¿cierto? Entonces ya acá pues, bueno, y este embudito que, porque veo que es como también de papel, sí, eso es cartulina negra. Eso es cartulina negra de cositas que a uno pues como que le sobran. Material lo que te de la digo, casa. Para esto pues yo no tuve que comprar nada. Básicamente, pues no, la mayoría todo está en la exacto, casa. Exacto. Bueno, Laura, cuéntanos, si alguien quisiera, bueno, porque dices que haces farolitos y que alguien dice me gustaría como aprender, a que Laura me enseñe, me gustaría contactarla o claro, me gustaría comprarle unos frasquitos de esos porque me da jartera hacerlos o porque no tengo tiempo o en fin, ¿en dónde te podría contactar la gente?
Pues al celular, podría ser al celular. Yo vivo pues en la parte de María Auxiliadora, pero igual pues por el celular es como más fácil. Entonces, mi número de celular es 312-798-0538. Ya, pues digamos, si en algún momento les interesa que yo enseñe, pues yo no tengo ningún problema en enseñar pues lo que sé hacer o lo que he aprendido a hacer o en vender. Pues sí, yo en diciembre saco, pues hago faroles, los vendo por encargo. También, yo también soy recreacionista. Ah, bueno, esa es otra cosa. O sea, aparte de esto, ¿qué otro tipo de trabajos haces o profesiones que te puedan como...? Pues no, yo estudio. Yo estoy en la universidad, soy estudiante de ingeniería industrial, pero pues siempre he sido como muy cultural, entonces pues siempre me ha gustado el teatro, yo he estado en teatro y ya me resultó como pues la parte de recreación y me ha gustado demasiado. Entonces yo soy recreacionista de la empresa Explosión de Diversión con María Mercedes Rincón. Y ya pues, ya voy para 2 años con ella, estoy pues muy contenta porque pues bueno, a mí me ha gustado mucho trabajar con los niños. Bueno, entonces ya vemos que no solamente haces artesanías y manualidades y todo ese tipo de cosas, sino que también trabajas de recreacionista, así para que alguien que la necesite, que la quiera contactar, le quiera buscar. Exacto. Que quiera organizar la fiesta de cumpleaños de mi hijo, los 15 de mi hija. O para eventos de adultos. Con quien pueden contactarse, que les puede de pronto servir más adelante, quién sabe. Exacto. Entonces ya, pues uno ya... las cositas, las decora ya como, pues como uno desee. Yo acá pues utilizo colorcitos. Marcadores y todas esas cosas. Bueno, Laura, está muy bonito todo. Me parece que tienes una gran capacidad para hacer unas cosas muy, muy hermosas. Y creo que en casa les has enseñado a las personas básicamente que no todo es basura, como hemos dicho. No, para nada. Pues yo siempre, no es pues ser cositera, sino que pues... hay cosas que realmente sirven y no todo se tiene que ir para la basura. No todo se tiene que ir para la basura porque yo creo que a todo se le encuentra un uso. Bueno, yo creo que aquí hay un detalle que a mí me pareció muy encantador esto. Estos ganchitos de acá. No sé, pero me han parecido bellísimos. O sea, son ganchitos de ropa, pero ¿quién se imaginaría que un simple ganchito de ropa de estos pequeñitos fuera a ser tan útil y tan bonito? Pues porque mira el tamaño, es que es una dulzura... O sea, todo lo que sea pequeño realmente es hermoso. Entonces, estos ganchitos de ropa me parecen un detalle muy bonito. Sí, es que y lo hace ver súper lindo. Y ya, pues, por ejemplo, en este caso, tiene punticos, en el de allí tiene rayitas, le pueden hacer en zigzag. Eso ya, como te digo, y como he dicho durante todo el programa, ya todo, después de ya uno enseñarles cómo se hace la sal, pues ya de ahí, ya pues corre por cuenta de cada persona. Entonces ya. Ay, qué cosa tan genial. Entonces ahí ya como lo pegarías en el... O sea, ¿pegas el papelito, el ganchito del papelito o lo cuadras o cómo no, haces ahí? Esto pues como es así, se pega, pues se coge. Igual pues si uno le quiere poner también una fotico o... Miren, cada vez nos salen más ideas y aquí no nos paramos es por nada. No. Entonces ya, se pega así. Ya, pues no sé, ya se le podría hacer también punticos a este con un marcador. Ya decorar el ganchito como uno quiera. Exacto. Ay, bueno, este se cayó. Bueno, entonces la manera en como uno lo pegue no es como muy importante, ¿o sí? No, pues a ver, en el vidrio no pega muy bien la silicona. Entonces, pues... podríamos pegarlo también del papelito. De la telita. De la telita. Se pega de la telita y pues ahí no habría ningún problema. Porque la silicona, pues como que con el vidrio no. Sí, o sea, como que se repelen, sí, no sé. Entonces ya podemos pegarlo de aquí. Y ahí ya queda. Bueno, pues por lo visto ha sido un proyecto muy rápido, muy sencillo, muy bonito, muy práctico. Relativamente económico, porque lo que hay que comprar es básicamente nada. Entonces,
ya creo que tenemos un proyecto muy rápido, lo hicimos en un instante aquí, sí, porque nos mostraste. No se demora. O sea, de pronto lo que podríamos decir que toma tiempo es como la pintada de la sal, y eso que ni así. Y eso pues porque son varios colores, pero el de un solo color realmente no, sí, ya uno idea. Haciendo de pronto en bastantes cantidades rinde mucho más cierto. Bueno, entonces creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado muchísimo este proyecto, que se lo hayan disfrutado, que les hayan surgido un montón de ideas en la casa. Esperamos ver muchos frasquitos de estos en sus casas, en todas partes, que la idea sea muy productiva para ustedes. Y bueno, muchísimas gracias a Laura por haber venido. Bueno, te agradecemos el trabajo tan bonito que nos presentaste hoy. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Que tengan un excelente día. Los esperamos en nuestra próxima emisión con una nueva artesanía y una nueva manualidad para que hagamos. ¡Chao! Chao.